¿Qué sentís cuando le ves a Chan internado una vez más? Hombre, bueno, no sé, estupor, preocupación, interés, ¿verdad? Del... compasión cristiana dentro de lo posible, amistad, ¿no? Debe estar siempre para lo que Chan y su familia necesiten, obviamente. Una ex de él, Milita Bora, dijo que es una cuestión de marketing internacional de Chano. Cuando escuchás eso... No sé, no puedo opinar sobre eso. ¿Vos crees que es una persona que necesita ayuda, Chano? ¿Necesita una ayuda al lado en su entorno? Hombre, todos necesitamos ayuda, pero evidentemente, ¿no? Chano es el hospital, ¿no? Mis momentos difíciles fueron bastante divertidos, bastante interesantes, creativos, ¿no? ¿Difíciles tuyos? Sí. O sea, quiero decir, mis malos días, ¿no? Serían un premio para cualquier laburante. Yo hablo mucho con Charles, pero... No, Charles siempre fue muy valiente y además... A ver, si no está en su momento... Si no es el joven que era con 30 años, tampoco se queja. Eso es muy típico de él, muy digno, muy interesante, ¿no? Nunca se queja, ¿no? Sabía en lo que se estaba metiendo, ¿no? También, pero también fue víctima de las adicciones, Charlie. Bueno, no, más complicado. En el caso de Charlie, siempre tuvo una personalidad muy desbordante. Yo creo que ya era Charlie cuando tomaba Sauternes de Carrodilla en el Edelweiss. Y con Chano, entonces le damos fe que va a salir de esta, Chano. Vale. Claro que sí, espero que sí. Yo, evidentemente sí, ¿no? Me quité de las adicciones. Tampoco fumo tabaco ni tomo ni una cerveza, ¿no? Yo sí, claro que sí, ¿no? O cambiar por otras. ¿Cómo que, por qué cambiaste quizás una adicción a la droga? Te lo pregunto porque está bueno este mensaje que estás dando. Bueno, soy adicto al sexo. ¿Sí? ¿Adicto al sexo? Sí. Y eso es una adicción que no la podés calmar, es decir, constantemente querés tener sexo con... Afortunadamente la puedo calmar, ¿verdad? En mi casa, con mi novia, encantados de la vida. ¿Pero la adicción al sexo la llevabas en todo sentido, que no podías controlarte? Bueno, no, a ver, eso es, a mi edad, es decir, eso es una maravilla, ¿verdad? Pero, qué sé yo, o sea, de cachorros somos como somos, ¿no? Es nuestro instinto animal y cultural también. Pero la adicción al sexo, me imagino que también cuando estabas en pareja, no sé, un ejemplo con Julieta Cardinale, ¿te traía problemas? No estaba hablando tan en serio, pero vamos a ver, problemas de ese tipo también tuve, por supuesto. Sí, ¿no? Situaciones de infidelidad que pueden pasar en cualquier pareja. Espero que en la mía no. Se declara adicto al sexo a los 61 años. Es, bueno. Es un piropo que me estoy tirando. Sin pastillita. De eso no me interesa hablar. Calamaro, nos habías asustado cuando te declaraste adicto al sexo, porque realmente las personas adictas al sexo tienen un padecimiento horroroso. Pero es adicto al sexo, Cari. Me parece que más allá del humor que puede darle Calamaro. Calamaro es una persona que tuvo siempre diferentes situaciones sexuales con diferentes jovencitas, porque siempre estuvo con chicas que no llevan los 25 años. Epa. No, pero es verdad. Y tuvo muchos problemas en su etapa de rockstar y también en su etapa ya de un hombre adulto. ¿Por qué? Porque él manifestaba, en muchas entrevistas que le hacían, que le costaba mantener un vínculo estable por ese deseo constante de tener sexo de forma repetida con diferentes mujeres. Sí. A ver, uno lo puede llevar desde el rockstar, desde la fama, pero al mismo tiempo, él reconoció que fue una adicción. Porque ser adicto al sexo, sabiendo que él venía de adicciones como la cocaína, la droga, porque lo dice, lo hace. Pero la baratea. La baratea, sí, cuando dice, la sacio con mi pareja, en mi casa. A ver, hay un gran pánico en los rockeros, que es el acceso a una edad maravillosa que se llama tercera edad. Sí. Porque está como el mito de la juventud eterna. Sí. Y en un hombre, además, de la virilidad eterna, perder un poco de ese poder se supone que los empuja casi que a un residencial. Y no es así. Me parece que juega con muchas cosas, que intenta hacer un polemista reaccionario. Él se alineó con Vox en España, dijo que las feministas en realidad eran lesbianas encubiertas, estaba en contra de la paridad porque decía que había muchas mujeres que eran prostitutas y no podían estar a la par. Digo, me parece que es un enorme creador, un gran rocker, un gran artista y por momentos un pelotudo. No te voy a permitir. Tarjeta roja. Perdón la palabra, Cari. Tarjeta roja, Bremer. Bueno, a ver. ¿Cómo le vas a decir eso, Andrés? Pero está fundamentando su pensamiento. Escuchemos. Está bien, me parece, si vamos a debatir, me parece que tiene que ver con el hecho que vos estás haciendo una lectura política de los
del último tiempo de Andrés, ¿eh? Porque también es el mismo Andrés que en La Plata dijo qué linda noche para fumarse un porrito, eso. Y ahí era progre. Dijo, ¿entendés?, que ve una luz fija en el campo y que por eso creen los ovnis, que querer un perro es perverso. Y que la gente, no, que quiere un perro le quita tiempo a las familias. Digo, juega a ser polemista. El tema es que se va, divaga un poquitito, no sé. Mirá, no creo. Okay. Yo creo que justamente, sí, digamos, obviamente tiene 61 años. Sí. Ha pasado, como dijo Andrés, por un montón de adicciones. Sí. Y ahora está parado en otro lugar. Ya no está parado en el lugar del hippie progre, sino que está parado en el lugar de un señor que tiene 61 años, que es millonario, que vive en mitad en Europa. ¿Pero qué te tiene que dar los 60 años? ¿Madurez? No adolescencia. No, vos, no, a los 60 tenés que estar un poquito estable, no jugar a, che, sabés que soy potente, pero lo sacio con mi pareja, a la que toma como un bien de uso. No, porque si un adicto, con Natalie, un adicto consume lo que necesita para, no, su adicción, no disfruta el contacto con otra persona. No es, claro, adicto, es mucho peor, me parece. Ver, ¿qué pasó? Lo que dice Bremer, es mucho peor. Peor porque, que lo que dice Bremer, sí, mirá que Bremer fue sí, fuerte. Sí, porque Mati muy bien lo encara de una manera seria con el tema, sí, de las adicciones de Chani, y lo que él hace, porque le va dando vuelta la nota, se lo lleva al tema de la adicción al sexo, esnoviando la nota, restándole importancia y tomándoselo a la ligera, porque se ve que es un, a ver, es una categoría menor este programa. No, de ninguna manera. Sí, es una categoría menor que no está a la altura de él, y ahí se convierte la genialidad, como bien decía Bremer, en una pelotudez absoluta. Diego, vos también, entonces. Sí, porque no, se por convierte favor, en algo, chico, liviano cuando intentábamos hablar con Calamaro de algo serio, como Chano, como, sí, el caso que está atravesando Chano, y Calamaro también, pero por supuesto, algunas tinieblas, pero para él eran momentos de divertimento que cualquier trabajador querría vivir. A ver, ¿qué opinas, Débora? Que la droga hace mal, punto uno, porque, como bien dice Luis, los 61 años, primero, es un señor súper joven, no estamos todavía hablando de la tercera edad, y quizás toda la genialidad que tiene para crear no la tiene para su opinión cotidiana. Dijo en un momento, primero, Mati le dice, ¿de qué adicción a qué adicción? No es cuestionando la pregunta, sino la respuesta. Pero él dice, ¿de qué saliste? Tiene, saliste de la adicción de las drogas. Sí. ¿A dónde qué adicción fuiste? Te fuiste. Claro. Bueno, porque es lo que planteaba él. Para reemplazar. Yo digo, no te estoy cuestionando la pregunta. No, lo que dice la pregunta él, tiene que, sí, ver en base a algo que él dijo, que vea su reemplazado las adicciones. Como las personas adictas a lo que sea tienen que tratarse, y nada que sea adictivo es saludable y bueno. Claro. Él claramente sufrió excesos con la droga y evidentemente le hicieron daño. Ajá. Y en un momento él dijo que en sus peores momentos, terrible, tenía exceso de creatividad. Terrible. Es el peor mensaje, es el mensaje más, sí, no, espantoso, bueno, que uno puede, ese escuchar, no, porque, bueno, siente historias espantosas con respecto a eso. Y después habló, cuando bromeó y bastardeó el tema hablando de la adicción al sexo, que al 99% de los señores le causa gracia, se ríen. Mirá, es adicto al sexo, qué bárbaro, la pone todo el día. Porque se creen que es una genialidad que tenga ganas sexuales todo el día. Él habló de un instinto animal, lo cual me lleva a, sí, lugares espantosos, oscuros, sí, y horribles. Sí. Primero, voy a hacer una pequeña observación al último comentario. Entiendo que la adicción es una enfermedad, sí, primeramente. Sí. Hay una frase que yo recogí de él que dice, es imposible gustar a todo el mundo, pero disgustar a todo el mundo no parece imposible. Es un artista. Sí. Más allá que tenga alguna destreza poetisa, lo cierto es que hay que entenderlo en ese contexto y en ese género. Es libre de, sí, dar cualquier opinión. ¿Cómo? Y me parece perfecto que ironice con situaciones donde habitualmente el drama lo incomoda. Roberto, pero es una persona polémica. Es, no, verdad, un momento, lo que decís. Perdóname, Luis. Vamos a escuchar nuevamente lo que dice Calamaro. Por favor. Que realmente parece, hay un momento donde bastante tergiversado. Es una humorada lo, no, que dice. Vamos a escuchar de vuelta a ver si entendemos alguna otra cosa. Dale, Calamaro se declara adicto al sexo. Yo, evidentemente sí, ¿no? Me quité de las adicciones. Tampoco fumo tabaco ni tomo ni una cerveza, ¿no? Yo sí, claro que sí, ¿no? O cambiar por otras. ¿Cómo que, por qué cambiaste quizás una adicción a la droga? Te lo pregunto porque está bueno este mensaje que estás dando. Bueno, soy adicto al sexo. ¿Sí? ¿Adicto al sexo? Sí, y eso es una adicción que no la podés calmar, es decir, constantemente querés tener sexo con... Afortunadamente la puedo calmar, ¿verdad? En mi casa, con mi novia, encantados de la vida. ¿Pero la adicción al sexo la llevabas en todo sentido, que no podías controlarte? Bueno, no, a ver, a mi edad, es decir, eso es una maravilla, ¿verdad? Pero, qué sé yo, o sea,
de cachorros, somos como somos, ¿no? Es nuestro instinto animal y cultural también. Pero la adicción al sexo, me imagino que también cuando estabas en pareja, no sé, un ejemplo con Julieta Cardinale, ¿te traía problemas? No estaba hablando tan en serio, pero vamos a ver, problemas de ese tipo también tuve, por supuesto. Sí, sí, ¿no? Situaciones de infidelidad que pueden pasar en cualquier pareja. Espero que en la mía no. Se declara adicto al sexo a los 61 años. Bueno. Es un piropo que me estoy tirando. Sin pastillita. Ah, de eso no me interesa hablar.